Descubrí en el aeropuerto de Toronto a muchísimas personas latinos, todos ellos, que estaban esperando para tomar vuelos de regreso a su país natal. Me llamó mucho esto la atención porque la mayoría de las personas tienen el sueño de venir aquí a Canadá. Sin embargo, ellos estaban volviéndose a su ciudad natal. Me llamó tanto la atención que les pregunté a cada uno de ellos, oye, dime, ¿por qué es que tú te estás regresando de Canadá a tu país de origen? Eso es lo que me comentaron. Pues miren, aquí me encontré a un amigo, aquí está. Hola, ¿cómo Vamos a están? preguntarle, ¿qué hace aquí? ¿Por qué se está regresando? ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Misraín. Los saludo desde Toronto. ¿Misraín? Así es. ¿Tú de dónde eres, Misraín? Soy de Quintana Roo, del estado de Oh, Quintana Roo. ¿Y qué haces hasta aquí en Canadá? ¿Qué viniste? Cuéntame. Soy trabajador agrícola temporal Ok. y vine a trabajar una finca de árboles en árboles. ¿Qué cosechaban o qué hacían? Árboles, ornato, pinos. Ya. ¿Cuándo llegaste a Canadá? Como abril, En abril. finales de abril. ¿Te tocó frío? Oh, sí, pero nos ¿Sí? tocó algo de frío. ¿Cómo es? ¿Te tocó nieve? Sí, igual. ¿Aún así salían a trabajar al...? Sí, con algo de ¿Sí? equipo salimos a trabajar. ¿En qué ciudad era? Aquí en la ciudad de Toronto, bueno, cerca de la ciudad de Hamilton. Ah, Hamilton, está Sí, cerca de aquí, muy ¿verdad? cerca, así es. Oye, ¿y cómo fue tu experiencia? ¿Es la primera vez que trabajas aquí en No, Canadá? yo tengo viniendo a trabajar como 6, 7 temporadas. Ajá. Sí, de 6 meses, 5 meses, 8 meses. Todos ya te la sabes. Ah, ya tenemos algo de experiencia en eso. Oye, ¿y cómo ves que es el trabajo en campo aquí en comparación a cómo es en México? Bueno, el mexicano trabaja fuerte, el mexicano trabaja duro, ¿sí? Y estamos acostumbrados a trabajar duro y venimos porque la paga es mejor, ¿no? Claro, Sí, así ya. es. ¿Y aquí se trabajas más horas, trabajas más tiempo que lo que haces allá en México? Sí, aquí venimos a pegarle duro. Trabajamos alrededor de 12 horas, 10 horas Diarias. diarias. ¿Y trabajas de lunes a viernes o Lunes a viernes, así es. ya sábado y domingo ya descansado? Sábado mediodía y el domingo descansar. Ya, ok. Oye, y algo que preguntan, ¿aquí te daban el alojamiento? ¿Tenías a dónde llegar o...? Sí, el convenio de trabajadores agrícolas incluye eso, alojamiento, transporte y el vuelo lo paga el patrón y nos lo descuenta de los salarios. O sea que tú no tienes que pagar en el viaje de inicio. No, el patrón paga y te lo descuenta en las quincenas que va uno ¿Y cómo trabajando. le hiciste para venir aquí como trabajador agrícola? El programa de trabajadores agrícolas ya es viejo, tiene que ser a unos 38 o 40 años. Okay. Es un convenio entre México y Canadá y te hacen un examen de conocimientos del campo, aplicas el examen y si resultas con buena calificación, te traen a trabajar a Canadá. Ya, entonces tú saliste con buena calificación, Sí, ya te la sabes. así es. ¿Y piensas volver a regresar a trabajar acá? Realmente sí, si la ansiedad lo va a ir mandando, ¿no? Claro, sí. Venimos muchos mexicanos a este país, venimos alrededor de 35 mil en el programa de trabajadores agrícolas. Oye, Entonces, cuéntame, ¿cómo tratan a los mexicanos? Porque de repente he oído, pues, casos hay que de los explotan o que no les dan sus papeles. ¿Cómo te fue a ti? yo no he tenido esa experiencia. A Qué donde he bueno. ido nos han tratado muy bien, muy bien. La gente de Canadá es muy educada, ¿Sí? realmente, sí. Oye, otra cosa, ¿tienes problemas? Porque pues aquí hablan o inglés o francés, ¿cómo te va con Y eso? sí, eso es lo que nos limita un poco, ¿verdad? Pero donde hemos ido siempre hay gente que puede traducir por No me nosotros digas, ¿sí? y en los aeropuertos también. El Ajá. pánico de los trabajadores agrícolas es eso, llegar a un lugar donde no hablan el idioma. Pero no, nos ha ido bien. Encontramos muchos latinos Oh, qué aquí. bien. Sí. Y cuéntame, ¿por qué te estás regresando? Se acabó la temporada, ¿no? Hay temporadas largas, temporadas cortas y ahora nos tocó una temporada corta. Roberto, ¿Y de qué ciudad vienes, Roberto? vengo desde Baja California Sur, de La Oh. Paz. ¿Y cuándo llegaste aquí a Canadá? Pues en sí tengo poco. Llegué en marzo y Ok. ahorita ya voy de regreso. ¿Y a qué ciudad viniste? Se llama Leamington. ¿Está aquí en Ontario Sí, o...? aquí mismo en Ontario. ¿Y qué es lo que viniste a hacer? A trabajar el campo es relacionado todo hacia la manzana, desde Okay. corte y el manejo de maquinaria. ¿Y tú tenías experiencia en esto? Pues ahí con el tiempo la fui Esto es consiguiendo, lo que estás sí. teniendo. Así Y son los... fui aprendiendo a usar maquinaria. Oh, te enseñaron aquí en Sí. Canadá a usar... Porque aquí se usa mucha máquina, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves tú en comparación a cómo es en México? Pues el trabajo es bueno y es más liviano que allá. ¿Es más liviano? Sí, ¿Sí? es más liviano. ¿Cuántas horas trabajabas Dependiendo que si el clima se presta, a veces
12, 13 horas, sí. ¿Pero te pagaban todas las horas que trabajabas? Sí, sí, claro que sí, claro que sí. ¿Trabajabas todos los días? Todos los días, excepto el domingo. ¿Y por qué te estás regresando ahora? Pues por unos problemas que salieron y pues tengo que acudir a ellos y ya si Dios quiere regresamos el próximo año. ¿Has venido antes aquí? A sí, claro que sí, tengo ya 9 temporadas. Oye, ¿y cómo le haces? ¿En dónde aplicas para venir para acá? En la Secretaría de Trabajo, ahí mismo en lo que es meramente mi pueblo se llama Insurgentes, no hay, está enseguida de él, se llama Constitución, ahí están oficinas y ahí uno acude y mete papeles y aplica. ¿Pagar tu vuelo, hospedaje? ¿Qué pagaste? Los vuelos los pagan los patrones y aquí con el tiempo te van descontando el cheque y pues está bien, no se siente el golpe. Oye, ¿cómo te trataron aquí en Canadá? ¿Cómo viste? Bien, bien, gracias a Dios, bien. Sí, la verdad sí hay gente buena y pues sí, sí se portan bien. ¿Cómo te fue con el idioma? Pues sí, de primera sí dicen, bueno, se pone difícil, porque en realidad pues no sabe uno inglés al 100%, ni, pero pues ahí se va entendiéndoles uno poco a poco. Cuando la gente notaba que tú no hablabas inglés, ¿cómo te decían? ¿Cómo era? Ah, pues también trataban de hablar un poquito de español, sí. Sacaban también su español como nosotros sacamos nuestro inglés mucho, también ellos sacaban su español. ¿Tú sentiste como, vamos a decirlo así, como cierto discriminación o rechazo o algo así feo porque no hablas inglés o porque vienes de otro país? No, claro que no, no se comportan de manera racista ni de esas formas, ¿no? Se portan bien. ¿Tú animarías a otros paisanos? Claro que sí, está bien. Pues, hasta con toda la familia, si se pueden venir si para se acá. Se puede de una vez, ¿no? Sí, es lo mejor, que venirse solo, pues extraña mucho la familia allá y si se puede traer toda la familia, pues mejor. Hace poco tiempo, Estados Unidos anunció que elimina el requisito de visa para muchos países de todo el mundo, incluidos algunos de América Latina. Quizás tu país se encuentre dentro de esta lista. Si quieres saber qué países son y si tu país está en ellas, bueno, entonces ve este video que te dejo aquí a continuación. Mi nombre es José Carlos. Gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.